Hola, amigo. Bienvenido a una nueva aventura, compañero. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Hoy vamos a pescar más al norte, en Peniche. Para variar un poco los sitios de pesca. Una zona que vi en internet y me pareció interesante. Nunca he pescado ahí, hoy vamos a probar. ¡Vamos allá! Compañero, sé que el mar está por ahí. Es la primera vez que vengo aquí. Lo encuentro muy tranquilo, muy relajado. Me gusta mucho. Otra cosa buena es que aún no hace calor. No está muy caluroso. Entonces, según lo que vi en el mapa, hay que cruzar esto recto. Hasta el mar. Y elegir un buen sitio para pescar. Espero que nuestra sargoneta se quede bien aquí. Que no esté prohibido, no sé. Al menos para la sopa tenemos que pescar algo. Esa es nuestra misión, al menos para la sopa. Vamos a una zona desconocida. Nunca he pescado aquí. No tengo idea si hay peces o no. Pero son estos desafíos. Estos desafíos son geniales. Me gustan. La pesca para mí hoy tiene que tener desafíos. Si no, pescar solo por pescar no tiene gracia. Compañero, hemos llegado al pesquero. El sitio elegido. Bueno, normalmente suelo pescar con boya con la Barros Versatile Pro. De 6 metros. Pero hoy voy a optar por la de 5 metros. Estamos aquí muy cerca del agua. El mar está muy pequeño. Voy a coger la de 5 metros. Es la caña que suelo usar en la pesca al plomillo la Barros Versatile Pro de 5 metros. Voy a usar un Diver DG 4000. Mi fiel carrete de guerra. Estoy deseando meterme a pesca. Primero, porque es la primera vez que pesco aquí. No tengo idea de cómo será. Aunque el mar no esté en las mejores condiciones para una buena pesca. Es la primera vez que pesco aquí. No sé cómo va a ser. Segundo, porque hace mucho tiempo que no pesco. Ni siquiera sé decir cuánto. No tengo ni idea. Hace mucho tiempo que no vengo a pescar. Vamos a empezar con este hilo. 016 de Rimec. Es de lejos el más resistente que conozco para este tipo de pesca, sin comparación. Voy a hacer aquí un cebo de navaja, aunque aún está bastante congelada. Bueno, vamos a hacer el primer lanzamiento y ver cómo está el terreno. A ver qué nos encontramos por aquí. Mira, fue dejarlo caer, y en 10 segundos. Primer sargo. No es muy grande, pero con el mar que tenemos hoy, no se puede pedir más. Vamos a aplicar la técnica Ikijime.
Sé que no es el gran sargo que nos gusta, pero estos son los retos que me gustan, sitios nuevos, donde nunca he pescado antes. Si mi objetivo fuera solo capturar grandes ejemplares, iría a los sitios que ya conozco desde hace años, y todo sería más fácil. Pero quiero que tú también aprendas que no todo se trata de buenos pesqueros. Lo más importante es estar preparados y saber adaptarnos a las condiciones. Esa es la parte más bonita de la pesca, y es lo que me gusta transmitir a mis alumnos y seguidores. Para mí, ese es el verdadero desafío. Dos lanzamientos, dos sargos. Este ya es un poco más grande, y qué buena lucha da. Me está gustando pescar aquí. Sigo aquí, con una ansia de pescar que no puedo contener. Pero, aunque esa ansia apriete, no hay que olvidar beber agua. Ah, me encanta cuando el plan sale bien.
Vaya sargo. Parece que esta vez es un buen sargo. Mira qué preciosidad, ¿lo ves ahí? Este dio una lucha tremenda, pescado justo a mis pies. ¡Qué espectáculo! Estoy aquí rodeado de delfines, nadando justo delante de mí. Es increíble, nuestro país es un auténtico paraíso. Es difícil no distraerse, pero vamos a centrarnos en la pesca y dejar a los delfines a su aire. Están bien gorditos. Un sorbito más de agua y vuelvo a intentarlo. Voy a probar suerte otra vez en esa piedra. Voy a intentar sacar uno más allí, y después cambio de sitio.
pez pequeño más. Listo. Y ya he sacado un pececillo aquí. Vamos a cambiar de pesquero. Epa, ¿qué es esto ahora? Un rascacielos. Madre mía, qué cosa más rara. Bonito, un pez bonito. Voy a invertir aquí unos 5 minutillos buscando otro rincón. Daré una vuelta y vuelvo. Ahora estoy en un lugar más interesante, y ahí está ese hombre pescando. Bueno. Amigo, haré aquí un par de lanzamientos más. Si esto no mejora, pasaremos por donde acabamos de venir, más allá del pescador, para ver si la situación mejora. Madre mía, espero que venga algo mejor ahora. Parece que les gusta estar ahí, bajo esa piedra. Están saliendo mejores por ahí. Esto va a mantenerme aquí un rato más. Justo estaba pensando en irme, pero ha salido este precioso sardito. Animado, bonito. ¡Qué bonito! Me encanta cuando el plan funciona. Es un placer. ¡Qué bonito! Aguas completamente quietas, y están bien gorditos. Confío en que esto será mi cena de hoy.
Otro ballesta. Se soltó. Debe haber cortado la línea. El pez ballesta tiene esta cosa de cortar muchas líneas. La gente, cuando quiere pescar al pez ballesta, pone un multifilamiento junto al anzuelo. El pez ballesta es raro. Bueno, no es raro. Es peculiar. Y a diferencia de otros peces, es torpe. La gente, cuando quiere pescarlo, hace eso. Yo no me voy a dedicar a él. Voy a intentar seguir con los sarguitos y saco algunos y cortar el hilo. Perfecto. Si empiezan a cortar muchas líneas, me voy, me largo. Me largo para que otro pesquero. Otro ballesta. No gano para anzuelos. Me gusta experimentar y enfrentarme a desafíos. Ahora está aquí el pez ballesta. No quiero estar aquí pescando al pez ballesta. Además, no tengo cómo hacerlo. Podría usar un hilo un poco más grueso, y ver si alguno se agarra al anzuelo y no corta la línea. Como viste, estaba casi fuera. Pero no quiero estar aquí pescando al pez ballesta. Como antes fui a echar un vistazo a esos pesqueros, voy a probar suerte ahí. Podría quedarme aquí intentando pescar un pez ballesta o intentándolo un poco más, pero prefiero conocer otros pesqueros. Tal vez capture algún otro sargo. Te vas de paseo conmigo desde la bosa. Vamos. La marea ya está bajando, pero ahora quiero explorar esa zona de allí. Voy a buscar otro rincón por aquí. El pescador estaba aquí y ya se ha ido. He encontrado un nuevo pesquero, en una nueva zona que quería explorar. Creo que voy a cambiar de nuevo. Aunque acabo de llegar, siento que no es aquí. Vamos, voy a probar. No estoy convencido con este pesquero.
¡Qué locura! La gente a veces dice que me gusta más ir de un lado a otro que pescar, y parece que tienen razón. Mira, acabo de romper la boya. Voy a colocar otra. Voy a montar rápido la boya, que la marea está bajando. Vamos a pescar una hora o dos más, si es posible. Ahora sí, un buen sargo para la sopa. El que busca, encuentra. Me parece que las ballestas me han seguido y están aquí también. Pues sí, mira esto. Qué gordo está. Mira cómo rompe el hilo. Es increíble. Ya está. Creo que esta noche cenaré ballestas a la barbacoa.
Es un pez ballesta. Parece una plaga. Bueno, compañero, vamos a terminar la jornada. Como siempre, ya sabes, si te ha gustado esta aventura, suscríbete al canal para no perderte la próxima. Comparte el video con tus amigos y, por supuesto, dale al like si te ha gustado. Otro pesquero conocido. Volveré cuando el mar esté en condiciones para hacer una buena jornada. Un abrazo y hasta la próxima.